El objetivo fundamental es presentar nuevas tendencias en optimización matemática bajo incertidumbre, llamada optimización estocástica, fundamentalmente en la representación de escenarios estratégicos y escenarios tácticos o operacionales, y los modelos y algoritmos de descomposición necesarios para poder producir soluciones que sean aplicables en el mundo real, y hemos presentado tres casos distintos de expansión de capacidad de sistemas productivos. El resultado fundamental es lograr reducir el enorme tamaño de los árboles de escenarios para representar la incertidumbre en árboles con tamaños inferiores que nos permiten resolver problemas tal que la solución que ofrezca se pueda dar una cota de optimalidad, es decir, de cuán lejos esa solución está de la solución óptima sin conocer esa solución óptima. Para mí es todo un placer volver a la universidad, la que me hizo catedrático hace 18 años. Entonces, durante 11 años he estado fuera, y volver pues es una cosa muy interesante y muy personal. Bueno, pues voy a contar lo que Juan Francisco Monge y yo estamos haciendo dentro de la temática de optimización estocástica. La optimización estocástica ya es una disciplina muy grande, en realidad es una sociedad dentro de Mathematical Optimization Society. Y dentro de ese amplio mundo, pues vamos a ver qué es lo que estamos haciendo dentro de un tipo de aplicaciones que se llaman Capacity Expansion Planning. Y lo vamos a ver desde el punto de vista de cómo manejamos los escenarios sobre parámetros inciertos que tenemos en el problema, y cómo utilizamos funcionales para reducir el riesgo de que la solución que ofreces pues pueda tener malos resultados para situaciones que se las llaman los famosos cisnes negros, que son escenarios con muy poca probabilidad y con un gran perjuicio si ocurren en la solución que tú ofreces si no los tienes en cuenta. Bueno, entonces me hubiera gustado hablar de todas las cosas que tenemos puestas en esa primera slide. Quizá no podamos entrar con mucho detenimiento en algunos de los temas que tenemos ahí, pero sí quisiera terminar mencionando tres tipos de aplicaciones completamente distintas en las que hemos estado trabajando. No estamos trabajando ahora en eso, pero luego en las conclusiones veremos en qué estamos trabajando, pero dentro de la misma temática que es el enunciado de esta ponencia. Bueno, entonces vamos a empezar pues diciendo que es optimización estocástica, aunque bueno, pues a muchos de la audiencia yo me acuerdo de ellos, y cuando yo estaba aquí que ya estábamos trabajando en esos temas. Vamos a ir saltando cosas, porque si no es una presentación muy larga que se va a quedar aquí, con lo cual si alguien está interesado y Juan Francisco no está en su despacho, que suele ser con cierta frecuencia, pues entonces lo puede mirar y bueno, se puede meter un poco más de detalle. Supongamos que tenemos una situación en la cual hay tres periodos, que vamos a llamar los stages, en las cuales pues hay un modelo, que luego veremos cómo lo podemos crear, en virtud del cual tenemos que tomar unas decisiones para el primer etapa o stage, para la segunda y para la tercera. Y cuando tenemos que tomar esa decisión para la primera etapa, tenemos que conocer qué influencia tiene esa decisión sobre las posibles decisiones en las demás etapas. Con una particularidad, y es que hay una serie de parámetros que, como estamos hablando hacia el futuro, cuyos valor concreto no conocemos, pero alguien, posiblemente estadísticos, bueno, seguro que son estadísticos, nos han creado unos posibles escenarios representativos de los valores que pueden tener esos parámetros en el futuro. Y supongamos, porque esta slide pues es lo que es, que solamente nos han creado un árbol de escenarios
que tiene tres etapas, normalmente, bueno, depende de cada caso, o sea, hay 10, 15 etapas, 5 las que fuesen, y lo que tenemos para cada una de las diversas etapas, pues tenemos posibles valores del conjunto de parámetros inciertos, los importantes, porque los que no son importantes no, ya veremos qué hacemos con ellos, y en este caso concreto, pues para la etapa 2, asumimos que hay dos únicas posibles situaciones, luego veremos qué pasa con 30,000+ escenarios que tenemos en una aplicación, y para cada una de esas dos situaciones, decía, pues suponemos que sabemos cuáles son los parámetros inciertos en cada una de esas dos situaciones. Con la gran característica y un dolor de cabeza para el implementador de los algoritmos enorme, consiste que para la siguiente etapa, que aquí nos dicen que puede haber cuatro situaciones inciertas para los parámetros que estamos contemplando, tenemos que esta situación número 4 y esta situación número 5, solamente esos parámetros inciertos tendrán esos valores si en la etapa 2 ha ocurrido los parámetros inciertos que están recogidos en ese nodo número 2. Y le pasa lo mismo con el 6 y el 7, por ejemplo, cojamos el 7, que es el conjunto de valores concretos que tiene los parámetros inciertos en la etapa 3, si, porque esa es la relación de dependencia, si en la etapa 2 ocurrió el conjunto de valores de los parámetros inciertos que tenemos recogidos de esta forma. Con lo cual, lo que tenemos ahí es una situación que se llama de multietapa, en la cual los parámetros inciertos de una etapa en concreto pueden tomar diversos valores, pero esos valores son distintos para esos parámetros inciertos si en la etapa anterior hubo unos valores de esos parámetros inciertos que son distintos a los que puede haber en esta otra situación. Y eso, pues es un proceso markoviano que veremos, o no markoviano, pero es un proceso que veremos a ver cómo lo podemos tratar en el caso markoviano y en el caso no markoviano. Muy bien, entonces, entremos ya de lleno en la temática de qué son parámetros estratégicos y qué son parámetros tácticos u operacionales, y vemos aquí una serie de aplicaciones en las cuales unos u otros, no digo que Juan Francisco ya está metido en todos, muy joven todavía, pero hemos estado metidos en ellos, y esto vamos a hacerlo verlo todo desde el punto de vista de capacity expansion planning, es decir, situaciones en las cuales necesitamos decidir cómo elementos de un network los vamos creando, añadiéndoles a su infraestructura a medida que vamos expansionando la capacidad de ese network. Y aquí tenemos casos típicos, el más conocido es de Supply Chain Management, otro es de Rapid Transport Network Design, es decir, trenes de cercanías, trenes de metros, cosa que no tiene que ver nada con el Supply Chain Management, pero la metodología no es diferente. Otro, que es el que mayor dolor de cabeza a mí me ha dado durante muchos años, es Transmission and Generation Expansion Planning en el sector eléctrico. Otros típicos, planificación de la producción. Otro es inversión en una red de, en este caso concreto, de autobuses de transporte. Otro es el caso de planificación de la operativa para la recogida de madera y la creación de las correspondientes vías de transporte que tiene esa problemática, y vamos a centrarnos luego un poco en ella porque es una aplicación impresionante que nos ha venido de Chile ya desde hace mucho tiempo. Y otro que es muy interesante es Forest Fire Management, es decir, cómo vas a medida que se va moviendo en una situación de verano o invierno, en esos casos tenemos una serie de parámetros inciertos muy importantes que se les llama estratégicos y otros parámetros que son importantes para cada situación que se les llama tácticos y operacionales. ¿Y cómo podemos trabajar sobre ellos? Ese es el gran problema que tenemos desde el punto de vista matemático. Bueno, pues vamos a ver cómo nos movemos en ello y sobre todo vamos a ver la gran diferencia entre parámetros tácticos y parámetros operacionales. Como decía, aquí tenemos dos casos, el RTND, que es Rapid Transit Network Design, en el cual los parámetros estratégicos, pues obviamente es los costos de inversión en las diversas estaciones o los diversos
enlaces entre las estaciones, los niveles de demanda de los pasajeros y luego hay otros parámetros inciertos, que en este caso le vamos a llamar operacionales, no tácticos, y veremos cuál es la diferencia, en la cual pues ya tienes cuál es la demanda concreta para cada uno de los diversos servicios que puede producir cada una de las estaciones, cuáles las posibles situaciones en las cuales los elementos de esa infraestructura pueden dejar de funcionar, los costos operacionales, etc. Bueno, este trabajo está publicado en EJOR hace 2 o 3 meses con 2 muy buenos investigadores que son Ángel Marín y Luis Cadarso. Y luego otro ejemplo es el que decía antes de Forestry, donde los parámetros inciertos consistirían en qué zonas de todo ese bosque has de decidir invertir en la recolección correspondiente de la madera y qué vías has de construir para llevar ese producto al mercado final. Y cambios serían parámetros tácticos, y veis que aquí utilizo la palabra operacional y aquí la palabra táctico, podría ser pues cuál es la demanda del producto, cuál es cuándo transportas o cuándo corta los árboles, los guardas y los envías al mercado, etcétera, etcétera. Bueno, eso es un trabajo que ya está terminado, está a falta de la última lectura, y hecho con mi colega Antonio Alonso y luego con Monique Guignard en Andrés Weintraub, el último desde Chile, que es el que nos ofrece el problema. Bueno, entonces, vamos a empezar viendo la diferencia entre árboles estratégicos con parámetros inciertos y árboles multi-stage y árboles two-stage o 2 etapas que son operacionales. Quienes empezaron con esto fueron un grupo muy interesante que hay en Trondheim, en el norte de Noruega, que empezaron ya con ello pues en el año, hace 6 o 7 años, hay un trabajo muy interesante por ellos publicado en un libro y por otro lado pues en una muy buena revista que se llama Computational Management Science, bueno, pues le publicaron un trabajo. Y pues nosotros hemos publicado el trabajo que hemos dicho en Rapid Transit Network Design. ¿Cuál es la gran importancia? Pues la gran importancia de esto es que las decisiones que tomas, si son estratégicas, obviamente las vas a utilizar, es el nuevo elemento, la infraestructura, en las próximas etapas. En cambio, la operación que haces con esos elementos no tiene ninguna cosa que ver, no tiene ninguna relación con la operación que hagas con esos elementos en la siguiente etapa. Es decir, todas las operaciones que haces para mover personal por una red de cercanías, pues en la siguiente etapa pues tendrás elementos nuevos, pero lo que hiciste en la etapa anterior no influye en la próxima etapa desde el punto de vista de las actividades que efectúas. Y entonces, ¿eso cómo lo podemos representar en un grafo? Bueno, pues el grafo que pusimos al principio, que es este, teníamos 4 escenarios, 1, 2 y 4 es un escenario, 1, 2 y 5 es otro escenario, 1, 3 y 7 es otro escenario, y en cada uno de los nodos tomábamos decisiones estratégicas. Qué nuevas estaciones íbamos a crear, qué segmentos que unían las diversas estaciones íbamos a crear, y en cada uno de estos nodos tienes una parte de la red de cercanías disponible porque la has creado en ese nodo o en los nodos anteriores, y lo que tienes que hacer es operar con ella. Y al operar con ella, pues tienes que ver cómo operar dependiendo de las incertidumbres que tengas en esa situación concreta. En este caso concreto, en este ejemplo, es el mismo ejemplo de antes, para que sea más bonito, esto lo escribió Antonio Alonso, es el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, son los nodos estratégicos donde toma las decisiones estratégicas sobre la ampliación de la capacidad de esos trenes de cercanías. Y en cambio, en cada uno de los nodos tienes que operar con la infraestructura que tengas y sobre ella pues tienes que decidir cuántos viajeros envías de un sitio hasta otro, cuántos hacen transbordo, con las incertidumbres locales que puedas tener, y en este caso las incertidumbres locales están representadas en estos 4 nodos. Y esas incertidumbres pues hacen
que una estación esté cerrada o esté abierta, que un segmento esté en mantenimiento o no esté en mantenimiento, pero lo que ocurra en cada una de esas situaciones en este nodo, si estamos hablando solo de parámetros inciertos operacionales, lo que ocurra no influye en la estación, en la etapa siguiente, porque se supone que esa incertidumbre ya ha desaparecido. Y si no hubiera desaparecido, pues sería una incertidumbre estratégica, no operacional. Bueno, eso es un tipo de incertidumbre local que hemos llamado operacional. Y vamos a ver otro tipo de incertidumbre local que llamamos táctica. Porque es así que va a influir, no demasiado, pero va a influir en lo que puedas hacer en las etapas siguientes. Entonces, en ese caso, ya no lo vamos a representar por lo que se llama un two-stage, que es la etapa de este nodo, y luego nodos independientes entre sí, y que no tienen nada que ver con los nodos correspondientes a los nodos estratégicos 6 y 7. En cambio, en esta otra situación, sí que hay una influencia de las actividades en una etapa en cómo vas a trabajar en la etapa siguiente. Y eso lo vamos a ver ahora en un gráfico, y eso es lo que llamamos incertidumbre táctica, y eso lo hacemos a través de un grafo que tiene como nodo raíz cada uno de los nodos estratégicos. ¿Y cuáles son los casos en los cuales podemos decir que las actividades que haces en una etapa para un nodo estratégico tienen influencia en las siguientes actividades? Bueno, pues vamos a poner un ejemplo. Supongamos que estamos trabajando en un problema de generación, vamos, de expansión de capacidad en generación de elementos, de unidades eléctricas, y entonces, bueno, pues si tenemos ahí unas cuantas reservas, pues el agua que no utilizamos en una determinada etapa no desaparece, sino que ese agua se puede utilizar en la etapa siguiente. Entonces, a eso llamamos situaciones tácticas, porque lo que hagas en una etapa sí te va a influir en la siguiente, teniendo más o menos agua. Lo mismo ocurre con la materia prima, digamos, por ejemplo, el petróleo, el gas, etc. Lo mismo ocurre en los casos de supply chain management, donde la materia prima que compras en una etapa la vas a utilizar en la siguiente. El producto semiacabado que terminas en una etapa lo puedes utilizar como stock en el siguiente, no digamos nada con el producto final, etcétera, etcétera. Pasa lo mismo en este otro caso, en el cual la colección de madera que estás teniendo en una etapa, bueno, la puedes utilizar, porque si no la vendes en esa etapa, la puedes utilizar en la etapa siguiente. Y entonces, ¿eso qué influencia tiene en el network? Supongamos que tenemos el network estratégico, que son los nodos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donde el árbol estratégico tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 escenarios. Por ejemplo, un escenario sería el nodo 0, 2 y 6, y otro escenario sería el 0, 3 y el 9, donde tú tomas las decisiones estratégicas correspondientes dependiendo del problema que estés considerando. De tal forma que, por ejemplo, si tomas decisiones en el nodo 2, serán muy importantes las decisiones estratégicas que has tomado en el nodo 0. Y las decisiones estratégicas que tomes en el nodo 2 van a ser cruciales para las decisiones estratégicas que tomes en los nodos 6 y 7, que son sus nodos sucesores al nodo 2 que estamos comentando. Ahora bien, tanto en cualquiera de esos 9 nodos, tienes que operar con ese sistema de infraestructura que tienes. Y tienes una serie de incertidumbres locales. Las incertidumbres locales pueden ser la demanda, puede ser la interrupción del servicio, etcétera, etcétera. Y puede ser la producción del producto que estés contemplando. De tal forma que aquí lo que tenemos es representado 3 escenarios locales. De tal forma que los 3 escenarios locales, en la primera etapa, o el primer periodo dentro de la etapa que estamos contemplando, la etapa 2, lo que tenemos es que en el primer periodo lo que tenemos son 3 réplicas del escenario número 2, que esas réplicas son las que van a producir el producto que estás produciendo, dependiendo de qué inversiones hayas hecho sobre esa infraestructura en los dos nodos 2 y 0 anteriores. De tal forma que lo que tendremos en este caso concreto es lo que produces en esta situación va a influir en lo que produzcas en la situación inmediatamente siguiente, porque va a haber una serie de actividades
que ejecutas en esta situación que van a influir como stock de material o llegada de medio de producto de transportado desde etapas anteriores, y entonces va a influir en la siguiente y va a influir en la siguiente. Entonces, teóricamente, lo que tendríamos que hacer es, desde esta situación, directamente tener los nodos 6 y 7 estratégicos como nodos que, dependiendo de lo que haya ocurrido en esta situación, van a tener su influencia en las decisiones estratégicas que tomes. Ahora bien, si consideras que esta incertidumbre es táctica, en ese caso no debería influir cada uno de los elementos independientes sobre las decisiones gordas que tienes que tomar luego, lo cual tendrías un escenario, lo vamos a ver luego, de 30,000+ escenarios, en uno de los casos que estamos contemplando, sino que lo que hará será considerar que en los nodos hoja de este grafo, que está dentro de la stage 2, pero que tiene como nodo raíz las réplicas del nodo estratégico 2, entonces lo que tendrás que considerar que hay una aproximación, que es el valor esperado entre estos tres nodos hojas, que son valor esperado de esas variables o actividades que son las que van a influir en los nodos estratégicos y sobre todo tácticos de los nodos estratégicos que son posteriores. Bueno, y a eso es lo que se denomina árbol de escenario multietapa estratégico, tal que cada uno de los nodos estratégicos lo que contiene es un grafo multiperiodo, grafo porque en realidad son réplicas en la primera periodo de cada etapa del nodo 2 desde el punto de vista de operación, donde obviamente estos grafos tienen como nodo raíces las réplicas del nodo estratégico al cual pertenecen, y sus nodos hoja envían la información a los nodos estratégicos inmediatamente posteriores, pero de una forma esperada, no individual de cada uno de ellos. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, pues para hacer eso necesitamos cierta notación, y tendré que ir ahora un poquito más deprisa, donde lo de menos es la notación, es los conceptos que hay detrás. Tenemos que E es el conjunto de etapas, omega el conjunto de escenarios estratégicos, N es el conjunto de nodos estratégicos en el árbol que hemos visto antes, omega super N es el conjunto de escenarios que tienen una correspondencia 1 a 1 con el nodo N. Por ejemplo, en el nodo N es 2, lo que tenemos es un escenario que es el 0, el 2 y el 6, y tenemos otro escenario que es el 0, el 2 y el 7. ¿Y qué tienen en común esos dos escenarios? Pues hasta la etapa 2. En este nodo lo que tiene son las realizaciones de los parámetros inciertos del 0, 2, 6 y el 0, 2, 7, pues son las mismas realizaciones. Con lo cual tiene que tener la misma decisión, y eso es lo que se llama principio de no anticipatividad, que ya enunció una persona que se imagino muy conocida para todos, que es Josh B. Danzig, en el año 55. No le hicieron mucho caso porque todo el mundo estaba hablando de su simplex, pero las nociones, algunas nociones que he comentado, provienen de aquella época. Muy bien, entonces, bueno, aquí tenemos N sub E, pues es el conjunto de nodos que hay en cada etapa. F, y no le voy a dar tiempo a entrar en ello, es el conjunto de funciones que tú querrías optimizar, o al menos que tú querrías controlar los valores que pueden tomar esas funciones, de una manera que vamos a llamarla suave, y habría que ver qué es lo que significa la palabra suave, y con lo cual aquí tenemos metido el tema de multicriterio. Bueno, luego tenemos más cosas para moverse sobre el árbol. A super N es el conjunto de nodos antecesores a un nodo N, incluido sí mismo. SN es el conjunto de nodos sucesores. T sub E es el conjunto de periodos en cada una de las etapas, y T es el periodo. Bueno, no vamos a entrar en más descripción, porque la verdad nos dedicaríamos demasiado tiempo a ello. Pero sí hablar de los conjuntos de elementos que hay en el problema que vamos a contemplar, sea ese problema determinista o estocástico. Y sería el conjunto de elementos, por ejemplo, el conjunto de posibles estaciones que hay que crear, o el conjunto de posibles
áreas donde quieres hacer una inversión, etcétera. Y ejemplos típicos son los que tenemos aquí, que no nos da tiempo entrar en ello, pero ahí tenemos la anotación de los conjuntos de los elementos de infraestructura correspondientes al problema que queramos utilizar, y cada mundo es distinto, pero los conjuntos son esos. Aquí hay conjuntos que se denominan I super I, porque están representados por una variable 0,1 que nos dice que si ese valor toma el valor 1 en el correspondiente nodo, significa que ese elemento se ha creado o en el nodo N o en un nodo anterior. Y eso es lo que se llama variable de paso, en la cual Juan Francisco y yo tenemos, y otras personas, ¿no? Antonio Alonso y muchos más fuera de España también, una experiencia impresionante, porque si esas variables son de paso y no son variables que se llaman de impulso, el modelo sería mucho más débil. Y todos sabemos lo que significa un modelo débil en un problema de enormes dimensiones. Bueno, pero en cambio puede haber otros elementos en los cuales tienen una representación continua. Por ejemplo, los típicos elementos de un parque eólico. Tú puedes invertir sobre unos cuantos elementos y puedes, al cabo de los años, ir incrementando ese parque eólico, con lo cual esa inversión tiene un aspecto que ya no tiene un aspecto de 0,1, sino que puede ser continua o semicontinua, etc. Bueno, pues aquí tenemos ese ejemplo. Bueno, no nos da tiempo a entrar en muchos detalles, pero luego viene otro conjunto llamado J grande, que es el conjunto de elementos tácticos u operacionales. Y táctico operacional, todo depende si tiene influencia lo que haces, la actividad que haces en un nodo o en una etapa con respecto a la actividad que harías en la etapa siguiente. Y aquí tenemos pues una serie de casos, unos son tácticos, otros son operacionales. Bueno, no nos da tiempo a entrar en mucho detalle en estas cosas, pero lo que sí podemos decir es que aquí hay una cosa llamada latencia que te hace que el modelo sea un poco más horrible de lo que tú querrías. Que significa que cuando tomas la inversión en un determinado elemento, no significa que ese elemento en ese momento esté disponible, sino que puede pasar una serie de periodos hasta que ese elemento es disponible. Pero cuando pasan esos periodos, ya estás en una nueva etapa en la cual hay unos escenarios completamente distintos a los escenarios que tú estabas considerando en la etapa anterior. Y los tienes que tener en cuenta a la hora de tomar esa decisión que pueda ser más o menos correcta. Bueno, pues eso es lo que se llama latencia. Aquí tenemos lo que se llama, y esa tecnología ya es estándar, lo que se llama el nodo IOTA, que es un nodo antecesor al nodo en el cual estamos, tal que para ese nodo tiene que estar disponible el elemento I que estás considerando, si es que en el nodo N ese nodo, ese elemento está disponible para tus propios fines. Bueno, y aquí tenemos ya otro conjunto de notaciones, lo de menos es la notación en estos momentos, en lo cual la notación que hemos visto antes se refiere a los nodos estratégicos, la notación que tenemos a continuación se está refiriendo a los nodos tácticos u operacionales, es al árbol de dos etapas que comentábamos antes o al grafo que estábamos comentando. No nos da tiempo a entrar en ello, solo deciros lo que es L sub N. L super N. L super N es, para N que sea 2, el N super N, L super N es el conjunto de nodos tácticos que son nodos hoja del grafo que está definiendo la incertidumbre de los parámetros tácticos. Perdonad que no puedo entrar más en ello. Aquí tenemos un conjunto de variables, no da tiempo a entrar tampoco con mucho detalle, pero sí deciros que hay varios tipos de variables. Y son varios tipos de variables para representar la misma realidad. Y lo mismo que dependiendo qué condiciones pongas, el modelo es más fuerte o es más débil, también dependiendo del tipo de representación de las variables que utilices, el modelo puede ser muy débil o puede ser bastante fuerte. Y por ejemplo, aquí tenemos una variable xn super i que podría ser de paso o podría ser de impulso. Si es de impulso y tú puedes ponerla de paso, es mucho mejor que la pongas de paso porque el modelo será mucho más fuerte. Y hablamos de modelos muy grandes. De tal forma, ¿qué querría decir que la variable xn super i, que se refiere a la inversión en el elemento i, que sea una variable de paso, o en inglés, una variable 0,1 step variable? Pues una variable 0,1 step variable, xn sub i, si vale 1,
significa que estar lo que quieres representar es que esa infraestructura se ha invertido y ha empezado a construirse, o en el nodo N, es decir, o en el nodo N, si en el 6, o en alguno de los nodos anteriores. Dices, hombre, ¿y eso tiene tanta importancia? Pues eso sí, porque reduce las desoluciones factibles lineales que tiene, continuas que tienes en tu problema. Una alternativa para la X sub per N sub I, que valiese 1, para el nodo 6 que valiese 1, significaría que es en ese nodo en el cual tomas la inversión que estás considerando. Y en cambio, si es de paso, significa que si esa variable para el nodo 6 del elemento I vale 1, significa que esa inversión has empezado a hacerla o en el nodo 6, o en el nodo 2, o en el nodo 0. Y eso que parece que dice, bueno, pues sí, más o menos es trivial, pero ¿qué importancia tiene? Habría que poner una proposición para demostrar de que efectivamente, si es una variable de impulso, perdón, si es una variable de paso, el modelo es más fuerte. Bueno, pues aquí lo que tenemos son variables de paso, variables, tanto enteras, variables 0, 1, como variables continuas. En el caso en el cual decíamos que era una inversión que podías ir incrementando la capacidad de esa inversión a lo largo del tiempo, por ejemplo, los típicos bosques de parque eólico, y entonces ahí tendríamos una variable Y, que es una variable continua, porque significa qué capacidad está teniendo en el nodo N por el elemento I, capacidad que puedes ir incrementando con el tiempo, pero lo que significa X super N sub I significa que es la capacidad que tienes del elemento I, capacidad que has creado o has incrementado en el nodo N o en alguno de sus nodos anteriores. Y obviamente no podemos dedicarle más tiempo. Vamos a seguir pasando tipos de variables, porque si no, no acabamos nunca. Y permitidme que vaya al modelo, lo cual no le voy a explicar, pero sí las ideas fundamentales. Aquí tenemos un típico modelo que intenta minimizar los costos de un sistema en el cual la primera fuente de esos costos que tenemos aquí es el valor neto actual, por eso rho n es lo que tenemos aquí, en el cual intenta minimizar, bueno, intenta no, minimiza el valor neto actual de la inversión que hayas hecho en cada uno de los elementos de infraestructura, si la has hecho, en cada uno de los nodos del árbol de estratégico que estás considerando. Por poner un ejemplo, cuando lo que estás representando es una inversión que es o 0 o 1 y solo tiene una capacidad determinada, no puedes incrementar la capacidad, que era la variable x sub n sub i, esto es un vector de todos los elementos, bueno, en realidad aquí me falta el sub i en los dos, aquí tenemos la inversión en el nodo n de un elemento X que falta en sub i, y aquí tenemos la posible inversión que has podido hacer en el nodo inmediatamente anterior, o en el nodo inmediatamente anterior, o en los nodos inmediatamente anteriores, de tal forma que si esta diferencia vale 1, significa que has invertido en ese elemento i, que ya digo que falta ahí un subíndice, en el nodo n. Pero si ella es 1 y esta otra X es 0, pero si las dos valen 1, significa que en el nodo N tienes esa inversión ya invertida que tenías también, por eso vale 0, en el nodo inmediatamente anterior, y por tanto se ha podido invertir en nodos inmediatamente anteriores, pero tú sabes que al menos en el nodo N tienes esa inversión ya efectuada. Lo mismo ocurriría con el caso de variables de paso continuas, y esta otra parte que no vamos a entrar en ella es la parte de los costos tácticos que tienes en cada uno de los nodos del sistema para cada uno de los posibles nodos en el grafo operacional, etc. Bueno, pues no vamos a entrar en esto, pero aquí tenemos el conjunto de condiciones que tendrías en cualquier sistema que quieras hacer Capacity Expansion Planning. Todo depende qué contenido das a cada uno de los elementos, y esto lo hemos probado en diversos casos, y el tipo de modelo es el mismo. El tipo es el mismo. Ya puedes estar en problemas de Rapid Transit Network Design, ya puedes estar en problemas de planificación de capacidad, ya puedes estar en problemas de
planificación de la capacidad de generación de energía eléctrica, ya puedes estar en problemas de forestry. El problema es idéntico. Lo que cambia, obviamente, es el contenido de cada uno de los elementos que tenemos ahí. No nos da tiempo a entrar en eso, pero sí quisiera el caso más sencillo, y hay que demostrarlo, ¿eh? Pero una vez que lo demuestras, es que es obvio, de cómo defines una variable de paso. Supongamos que tenemos un elemento i y creamos una variable x super n, que es una variable 0, 1. De tal forma, si x sigma de n, que es el nodo inmediatamente anterior, vale 1, significa porque se ha creado esa inversión en esa infraestructura en el nodo sigma de n o en el nodo anterior. Y si esa vale 1, significa que en el nodo en que estemos contemplando, por definición de esta condición, x super n vale 1. Lo cual significa que x super n igual a 1 quiere representar que esa inversión en el elemento i se ha efectuado o en el nodo n o en cualquiera de sus nodos antecesores. ¿Y qué importancia tiene eso? Bueno, pues os recuerdo, por ejemplo, en esta otra, decía que no iba a entrar, pero voy a entrar en ella, es esta otra, es x iota, de tal forma que si tenemos una relación dependencia, de tal forma que no puedes crear una inversión llamada i'. Si no has hecho antes una inversión y está disponible en el elemento i, esa inversión, si se hace en el nodo n, necesitaría, en todo caso, significaría que esto vale un 1 y esto otro un 0, significaría que tiene que tener el nodo i disponible, lo cual significa que ha tenido que ser invertido, o en el nodo iota, y esa es la latencia que tenemos por medio, o en un nodo anterior. Bueno, no nos da tiempo a entrar en más conceptos, pero consideremos que ese es el conjunto de condiciones estratégicas, es decir, de hacer la expansión de capacidad del sistema que estás considerando. Y lo que aquí tenemos es el conjunto de condiciones que relacionan las inversiones estratégicas con las variables estratégicas con las variables tácticas, que son variables locales, donde se dice qué es lo que vas a producir, qué es lo que vas a transportar, qué es lo que vas a enviar al mercado, etcétera, etcétera, dependiendo en cada caso, y esas variables son las variables Z. Z del nodo táctico Q, dentro del grafo en el cual los nodos raíz son réplicas del nodo N, estratégico, y tienen una capacidad máxima, y esa capacidad de esa actividad Q se podrá realizar si hay el conjunto de nodos, el conjunto de inversiones estratégicas en elementos estratégicos que necesitan esa capacidad, ese está disponible para el nodo N, lo cual significa que se ha invertido en alguno de los nodos antecesores yendo el recorrido inverso desde el nodo iota hasta el nodo cero del árbol estratégico. Lamentablemente no nos da tiempo a ir a más, pero aquí tenemos el conjunto de actividades, muy resumido, pero todas ellas son del mismo tipo, correspondientes a los nodos tácticos en el grafo, cuyos nodos raíces son las réplicas del nodo estratégico del cual dependen, donde tenemos un conjunto de condiciones correspondientes a las actividades que se realizan en los periodos que no son el primer periodo de la etapa que estamos contemplando, las condiciones de actividades que se realizan donde no se depende de los nodos anteriores tácticos, y este que es muy importante, y aquí está la gran aproximación, en vez de hacer depender los nodos estratégicos futuros de cada uno de los nodos tácticos que estamos contemplando en un nodo estratégico, de lo que se hace depender, y esas son las condiciones, es en el valor esperado entre los nodos. Recordar el símbolo L grande entre los nodos del grafo inmediatamente anterior. Lamentablemente no nos da tiempo a entrar más en sus detalles, pero lo que estamos comentando tiene un problema. Problema que tiene, bueno, la gran ventaja que tiene todo ello es que toda la incertidumbre la metes en las condiciones. ¿Y qué gran problema tiene? Y por eso se le llama risk neutral. Por cierto, la terminología risk neutral fue creada por George Danzig y Martin Bill en el año 55. Como no había internet, cada uno de los dos estaba trabajando, uno en Londres
y el otro en Palo Alto, en Stanford, no sabían lo que estaban haciendo cada uno, no se comentaba nada más que una vez cada dos años, y resulta que los dos, con una terminología distinta, estaban trabajando y creando lo mismo, que es la temática de optimización estocástica. Bueno, pues en esa temática todas las condiciones, toda la incertidumbre está recogida en las condiciones, pero en cambio, en la función objetivo, lo que vas minimizando es el valor, esta es la probabilidad de que ocurra el nodo N, y esta es la probabilidad de que ocurra cada uno de los caminos hamiltonianos que forman el grafo táctico en el nodo estratégico N. En lo que estás minimizando es el valor esperado de los costos estratégicos y de los costos tácticos. Y la palabra esperado tiene todo su sentido y tiene todo su inconveniente, porque lo que minimizas en realidad es un promedio. Bueno, pues eso se llama risk neutral, y entonces a lo largo de los últimos 60 años ha habido muchas intentonas para intentar contemplar, evitar las situaciones que, como vas minimizando un valor esperado, que haya una serie de escenarios que tienen un gran impacto en los costos, pero muy poca probabilidad, entonces intervienen muy poco en la función objetivo. Y si luego ocurren, esa solución para ellos puede ser catastrófica. Y eso es lo que se llama los famosos cisnes negros, y entonces se ha creado un conjunto de medidas o funcionales de aversión al riesgo, por la razón que estoy poniendo ahí, que es la que acabo de comentar. Pero el risk neutral tiene el inconveniente, primero, que solo utiliza una función objetivo, y segundo, pues que ignora pues la situación de escenarios con grandes costos o pequeños beneficios, incluso pérdidas, pero con una probabilidad muy pequeña, y no le da, no tiene ocasión esos términos de intervenir fuertemente en la función objetivo, con lo cual es como si no los pusieras. Por cierto, ahora Juan Francisco ha empezado a leer un trabajo del año 2018, de hace dos semanas, en los cuales lo que se va invitando es considerar solo aquellos escenarios que son efectivos en la versión del riesgo. Pero eso hay que verlo un poco más despacio. Pero bueno, entonces habrá muchas medidas de aversión al riesgo. Aquí tengo recogido en varias slides cuándo se empezó a considerar que el risk neutral está muy bien, porque mete la incertidumbre en todas las condiciones, pero no está súper bien porque no tiene en cuenta esos famosos escenarios cisnes negros. Bueno, pues todo lo que se llama medidas de aversión al riesgo empezaron con Ron Denbo en Analysis of Operational Research en el año 91. Yo tuve la oportunidad de trabajar en ello y fue publicado en el año 95, y para mí este artículo es muy importante en todas las cosas, porque es un libro editado por una empresa llamada Unicom, y uno de los autores se llama Harry Markowitz. Entonces, bueno, pues es una cosita. Bueno, y luego hay otra serie de autores que fueron creando lo que se llama semidesviaciones, expected value at risk, conditional value at risk, trabajo muy importante, y una pressure research, otros creando pues probabilidades de exceso, que es como lo traduciríamos, que es una medida de aversión al riesgo creada en Alemania, entre otros, por Rudiger Schulz. Bueno, hay una serie de autores con una serie de medidas de aversión al riesgo distintas, y los algoritmos son distintos, depende qué medida de aversión al riesgo pongas, porque todo depende cómo, qué tipo de condiciones necesitan esas medidas. Y aquí tenemos otros trabajos del grupo alemán dirigido por Rudiger Schulz para two-stage. Nosotros llevamos una serie de años trabajando en multi-stage, que es otro mundo completamente distinto. Algunas de las cosas que hemos visto en los slides anteriores son prácticamente de multi-stage, aunque tengan árboles two-stage en cada nodo estratégico, y esto lo que se llaman, hoy día se las llaman medidas inconsistentes, que no significa que sean malas, significa que no cumplen la definición de medida consistente que una serie de señores, por muchas razones, pusieron sobre en la literatura. Bueno, ahí tenemos más tipos de medidas de aversión al riesgo, no vamos a entrar en ellas, que son las así llamadas medidas de time consistent. Hace unos meses por fin nos publicaron, tres años necesitamos para que no lo publicaran el Eje, no quiero desesperar a quien no tiene un trabajo pendiente el Eje, pero bueno, algunas veces ocurre. Y en cambio, pues en otros sitios pues hemos podido publicarlo con la misma dificultad, pero quizá un poquito antes, como es en Computer Operation Research, otro tipo de medidas, y unas de ellas están en el trabajo que esta mañana, con otras personas que ahora os comentaré, hemos estado comentando por Skype,
Juan Francisco y yo, que está en Computer Management Science, que es un trabajo dedicado exclusivamente a optimización estocástica y está en memoria de un gran investigador que ya se nos fue, que se llamaba Martin van der Blerk. Bueno, entonces, ¿qué es una medida inconsistente? Pues no nos da tiempo a verlo. No nos da tiempo a verlo. Pero bueno, aquí tenemos una serie de conceptos que se necesita para la medida inconsistente llamada Time Stochastic Dominance, y la palabra Stochastic Dominance está copiada, el concepto al menos de estadística, pero lo que contiene dentro es bastante, bueno, tiene una funcionalidad distinta, no nos da tiempo a entrar en ella, vamos a dejarla ahí, pero bueno, vamos a dejarla ahí, no podemos dedicarle más tiempo. Y tenemos otro tipo de medidas que se le llama medida consistente en el tiempo, y luego definimos lo que quiere decir consistente, que las hemos denominado, y ya están así en la literatura, Expected Conditional Stochastic Dominance. Bueno, en esas medidas, pues necesitamos o podemos tener varias funciones cuyo valor quieres controlar, sobre todo para esos escenarios cisnes negros que los contemplan, y como los contemplan, el valor esperado en la función objetivo ya será menor si vas buscando un mínimo, pero esa solución al contemplarlos, en el caso de que ellos ocurran, bueno, pues el impacto negativo ya no sería tan fuerte, depende cómo se utilicen una serie de conjuntos llamados profiles. ¿Y qué es un profile? Y ahí no le vamos a darle más oportunidad porque se nos va el tiempo. ¿Qué es un profile? Supongamos que tenemos un conjunto de escenarios con una correspondencia uno con uno, con un nodo estratégico en el árbol estratégico. Y para algunas etapas, supongamos que estamos interesados en controlar el riesgo que tenemos en esos famosos cisnes negros. Y entonces creamos cuatro conceptos, cuatro tipos de datos que el usuario se resiste a dar, porque realmente ahí coge su responsabilidad, pero que sin ellos no se puede controlar lo que estamos buscando. Uno de ellos se llama umbral y será para el conjunto profile P, que consiste en el valor en la función objetivo que, si estamos buscando un mínimo, no quisiéramos que tome un valor superior, porque entonces diríamos que es una solución mala, que sería una posible solución para un árbol estratégico, perdón, para un cisne negro. Luego tenemos un límite superior para cada uno de esos escenarios en los cuales no estamos dispuestos que el valor en la función objetivo, el valor de surplus que tendríamos en la asunción con respecto al threshold que ponemos, pues es un valor superior, un límite superior, que no querríamos que ese surplus sea superior a ese valor. Y por otro lado, lo que tenemos es que no querríamos que entre todos los escenarios que corresponden a esa etapa, el valor esperado del surplus que tendrían con respecto al threshold que estamos poniendo, pues no querríamos que fuera superior a ese determinado valor. Y finalmente, lo que no querríamos es que la fracción esperada de escenarios que tienen surplus con respecto a este valor, en esa etapa, no querríamos que fuese superior a un valor que estamos poniendo aquí. Dependiendo de cuántos profiles pongamos, dependiendo qué valores demos a estos cuatro parámetros, llegas a controlar de una forma esperada, no vamos a entrar más en ello, la posibilidad de que esos cisnes negros sí que tengan influencia en la función objetivo. Y eso es lo que se está buscando. Claro, y diréis, oye, pero aquí necesitarás muchas más variables. Pues sí, aquí necesitas muchas más variables. Y aquí tenemos las variables que necesitamos. Son variables, unas son variables continuas, que pueden ser también enteras, pero se refieren al surplus, y otras variables son variables 0, 1, que te dicen si un escenario ha tenido surplus o no lo ha tenido. No nos da tiempo a entrar más en ello, pero estas serían las condiciones que habría que incluir, con las correspondientes variables 0, 1, que no nos da tiempo a ello. Si me permitís, deciros qué significa eso de time consistency. Bueno, pues el time consistency empezó el concepto hace muy poco tiempo, empezó hace 4 años, 5 o 6 años no más, pero la definición, porque hay diversas definiciones y son equivalentes, claro, quizá la más
La que tiene mayor fundamento matemático, aunque las demás también lo tienen, es la dada por Tito Gómez de Melo y Bernardo Pagliuncelli, el European Journal of Pressure Research, hace, bueno, en el año 16. ¿Y en qué? Bueno, y hay un montón de trabajos alrededor, ¿eh? Y entonces, ¿en qué consiste? Pues vamos a ver lo siguiente. Supongamos lo siguiente. Supongamos que hemos obtenido una solución para el nodo cero y para todos los nodos, es decir, hemos tenido una solución, con el método que sea, pero hemos obtenido una solución. Y tenemos entonces una solución para el nodo cero y una solución para cada uno de los nodos estratégicos y tácticos u operacionales en cada uno de los periodos de cada etapa. Tenemos una solución. Y pongámonos, a ver si puede ser, en uno de los árboles de escenarios que hemos estado considerando. Vamos a ver si llegamos a él. ¡Qué barbaridad! Vamos a ver. Aquí estamos. Supongamos que tenemos una solución para cada uno de estos nodos, de todos ellos. Entonces, cuando llegamos, por ejemplo, al nodo 2, si esa medida de presión al riesgo que hemos incluido en nuestro modelo es consistente, significaría que cuando llegamos al nodo 2, si en todos estos nodos hemos ejecutado exactamente lo que decía el modelo que había que ejecutar, cuando llegamos al nodo 2, si solo contemplamos, fijando las variables del nodo antecesor o antecesores, y solo contemplamos el problema que tenemos en todos los nodos estratégicos y tácticos u operacionales que le son sucesores al nodo 2, lo lógico es que la solución sea la misma que tuvimos para el nodo 2, cuando estábamos contemplando todo el problema. Si es la misma, significa que la medida de presión al riesgo que hemos medido, de acuerdo con esa definición, se le llama consistente. Y si no es la misma, y vamos a ver en casos en que no son la misma, se le llamaría medida de presión al riesgo o funcional inconsistente. Por ejemplo, si en los profiles que hemos comentado, lo que vamos buscando en cada profile, por ejemplo, es que el surplus sobre el umbral, que nos fijamos en ese umbral, sea de tal forma que el valor esperado entre estos tres escenarios no sea superior a una determinada cantidad, significa que en esa solución que estamos dando, en ese nivel de presión al riesgo, está influyendo los valores del nodo 2 y sucesores, pero también los valores del nodo 1 y sucesores, y los valores del nodo 3 y sucesores. Y como está influyendo, si esa medida es de esa forma, significa que cuando hayamos terminado el problema y empecemos a ver cuál es el óptimo con esa medida de presión al riesgo correspondiente al nodo 2 y todos los sucesores, fijando las variables del nodo anterior, tanto táctico, operacional como estratégico, entonces llegarías a la conclusión que como en ese momento solo estás resolviendo este problema, la solución que tendrías para ese nodo cuando llegue el momento sería distinta a la solución que tuviste anteriormente, porque en esa solución, en la medida de presión al riesgo, para el nodo 2, no solo considerarte el nodo 2, sino también el nodo 1 y el nodo 3. Bueno, pues a esa, que no significa que sea mala, significa que no cumple esas condiciones, se la denomina inconsistente. Bueno, y habría que explicar un poco más, pero no da tiempo a entrar en ello. Bueno, pues si me permitís, estamos ya terminando. Bueno, aquí tenemos, bueno, pues esto sería minimizar la función objetivo, sujeta a las, que es minimizar el valor esperado de los costos, sujeta a las condiciones estratégicas, las condiciones que linkan las situaciones estratégicas, las variables estratégicas con las variables estáticas u operacionales, las condiciones de cada una de las condiciones tácticas, que obviamente son muchas, añadiendo que necesitamos cumplir una serie de condiciones para evitar el riesgo de que ocurran esas situaciones que no son deseables, y entonces estos son los sistemas de stochastic dominance, que no nos da mucho tiempo a expresar. Bueno, permitidme que continúe diciendo, que ya veréis enseguida, porque voy a poner una experiencia computacional con pocas slides, ahí hay 40 slides explicando, lo voy a poner en 4 o 5, veréis que son problemas tan enormes que necesitas hacer descomposición. Entonces, hay muchos algoritmos de descomposición, muchos.
y hay muchas categorías de algoritmos de descomposición en optimización estocástica, pero vamos a hablar de una de ellas que empezó hace mucho tiempo, se ha ido mejorando a lo largo de los años por mucha gente y que se denomina, hoy día se denomina Network Stochastic Decomposition. Comenzó hace muchos años, en el año 85, con dos investigadores en Río de Janeiro, que se llamó SDDP, que es Stochastic Dynamic Dual Decomposition, solo para problemas con variables continuas. Luego se ha mejorado metiendo medidas de aversión al riesgo consistente, pues por el grupo de Andy Philpott en Zelandia, y últimamente se ha añadido variables enteras, variable 01 en este caso concreto, por el grupo de Georgia Tech, publicado en Mathematical Programming hace unas semanas, pero que está circulando desde hace 4 o 5 años porque les ha llevado tiempo lograr publicarlo. Y te dan la solución. Tienen una convergencia finita con probabilidad 1. Ahora bien, los problemas suelen ser en realidad, o los hemos encontrado con problemas mucho más difíciles que estos, con lo cual no puedes pretender obtener soluciones óptimas. Lo que tienes entonces más heurísticos. Y entonces entro un poco al tema de que, permitidme que lo haga, una cosa son algoritmos metaheurísticos y otra cosa son algoritmos más heurísticos. Los algoritmos más heurísticos son heurísticos, no te dan la solución óptima, te garantizan cuán lejos en el peor de los casos puede estar de la solución óptima, y para ello internamente lo que utilizan son sus modelos por los que buscan la solución óptima. Bien, pues en esos casos es donde nosotros estamos metidos ya desde hace tiempo. Esta tesis fue de Pilar Cristóbal, en situaciones de árboles de escenarios que son markovianas, si no nos da tiempo a entrar, pero hay otras situaciones que son no markovianas, y bueno, pues estos son los últimos trabajos que hemos estado haciendo, pero permitidme que ya me salte toda la experiencia computacional y me vaya solo a las últimas 4 o 5 slides. La experiencia computacional va a ser sobre 3 temas y luego, pues, en qué tema estamos trabajando ahora y ya acabamos. Uno de ellos es el Rapid Transit Network Design Problem que estábamos comentando. Aquí tenemos un caso de altamente combinatorio porque solamente hay variable 0,1, en el cual es el que os he comentado varias veces, el Rapid Transit Network Design Problem, en el cual tiene nodos del network, tiene 9, tiene 30 posibles segmentos en el network cuya capacidad quieres decidir qué nodos vas a poner en funcionamiento y cuáles son los segmentos que vas a poner en funcionamiento para ligar los nodos. Hay 4 etapas, hay 40 nodos estratégicos, tiene 27 escenarios y en cada uno de esos 27, esos 40 nodos estratégicos, aquí solamente están pintados 7, lo que tenemos en cada uno de ellos es un conjunto de situaciones operacionales inciertas, aquí hay 4, en realidad tenemos 8, lo que pasa que en cada uno de estos nodos lo que hay que resolver es un problema determinista, que es cómo operas con ese sistema que has ido creando en este nodo o en los nodos anteriores y en cada una de las posibles situaciones inciertas operacionales que puedes tener. Y en esa situación lo que tenemos es, son 40 por 8, son 320 situaciones donde tienes que resolver un submodelo estocástico. Bueno, pues las dimensiones globales del problema pues son 2.600.000 condiciones, 1.600.000 variables 0,1, tenemos diversos tipos de algoritmos, uno de ellos es el llamado FIS, el Lazy Aggregate Deaggregate Algorithm, y bueno, pues lo que tiene es un gap de optimalidad de que, bueno, pues es 3,81. Bueno, ese es un caso. Otro caso, y luego iremos al tercer caso, otro caso es en el cual tenemos el problema llamado Forestry, que es Forest Harvesting and Road Building, donde tienes 29 zonas donde quieres cortar la madera, tienes 3 tipos de madera, tienes 7 mercados. En el nodo que te envía la madera, desde cada uno de los stands hasta el mercado final, pues hay 43 nodos que hay que atravesar y hay, pues,
carreteras potenciales que puedes hacer es a un máximo de 11, hay 23 carreteras de grava y 33 carreteras de cemento, y bueno, tienes que tomar la decisión de qué de estos 23 stands, que son cientos de hectáreas cada uno de ellos, cuáles vas a decidir ese año, basado en muchos tipos de condiciones, como la edad de la madera. Bueno, no vamos a entrar en ello. Tienes que decidir qué stands vas a decidir trabajar para recoger la madera. Tienes que decidir qué rows vas a poner nuevas en cada una de las diversas etapas. Y cada etapa, que tiene tres etapas, que son tres años, pues tienes dos periodos, que son el periodo de verano y el periodo de invierno, y lo que tienes en total son, aquí serían 9 por 3, tendrías 27 situaciones. Bueno, en el caso que estamos contemplando, pues en realidad son no 9, sino 85 nodos estratégicos. El 85 sale de multiplicar los... bueno, 85 son un nodo en la etapa 1, 12 nodos en la etapa 2 y 72 nodos estratégicos, son los escenarios, en la etapa 3, y como tienes 8 tactical nodos en cada uno de los nodos estratégicos, entonces lo que tienes en ese momento sería, si no hicieses esta aproximación, sino de cada uno de estos nodos hoja, de cada uno de ellos saliese directamente una conexión con el nodo estratégico de la etapa siguiente, si así si fuese, lo que tendrías, la friolera tonta, pero real, de 42.345 nodos entre tácticos, con todas las combinaciones y estratégicos, y 38.864 escenarios. De tal forma que, haciendo esta aproximación, en la cual de cada uno de los nodos hoja tácticos de un nodo estratégico no envían información, que son variables, en este caso la cantidad de producto que guardas en stock para la etapa siguiente, sino que lo que envías es el valor esperado de los tres a cada uno de los diversos nodos estratégicos, en esa aproximación, bueno, pues todavía las dimensiones son 640.000 condiciones, 1.000.000, casi 400.000 variables continuas, y esto es matador, claro, 50.000 variables 0,1. La solución que se obtiene es una solución que tiene una cuasi optimalidad de, dependiendo de los casos, entre 1,71 y 6,38% con respecto al escenario con respecto al árbol con todos estos escenarios. Y claro, la pregunta es, oye, ¿y por qué sabes que es una cuasi optimalidad no superior al 6,5%? Bueno, lo que sí puedes hacer es, tú, esto es una solución factible, no conoces la solución óptima, pero tienes que ingeniártelas para conocer un límite. Estamos buscando maximizar beneficio, tienes que conocer cuál es un límite superior a ese beneficio óptimo. Y para conocer un límite superior a ese beneficio óptimo, obviamente lo que puedes hacer es relajar el problema enorme que habría aquí, de tal forma que cada uno de esos subproblemas que crearías tendría un tiempo de ejecución muy pequeño, esperado en el profit, el valor esperado en la solución óptima, no tenga mucha diferencia con respecto a la solución óptima que sería. Bueno, pues en este caso, ¿qué es lo que en este problema que tendría, pues serían estos 9 por 3, esos 27 nodos que tendríamos, con todos los escenarios que serían, bueno, pues ahí lo podemos sacar, son un montón de escenarios, pues relajamos las condiciones de no anticipatividad. Asumimos que cada escenario es independiente de los demás, lo cual es una relajación burda. Resuelves el problema de cada escenario, que el problema, bueno, pues puede ser grande, pero resuelves el problema de cada escenario, ves cuál es el beneficio obtenido en cada escenario, miras el beneficio esperado entre todos ellos, y dices, este es el beneficio esperado, pero como tengo una serie de condiciones que ha relajado, es una solución no implementable. Muy bien, pero es un límite superior a la solución óptima que tendrías si hubieras considerado esas condiciones. Bueno, pero si esas condiciones, considerándolas en la aproximación que hemos hecho, pero las soluciones son factibles,
nos da un determinado valor, pues ahí tenemos el weight en sí, que es como se llama, es el límite superior, y la diferencia relativa con respecto a la solución que damos, pues ese es el gap de optimalidad. Bueno, y ya me queda una slide, solo esta, y dice, bueno, ¿y ahora qué es lo que estáis haciendo en el tema que estáis comentando? Pues estamos, primero, el tema que estamos comentando es el tema que tenemos ahí arriba, y ahí estamos haciendo dos cosas. Una, que ya llevamos una serie de meses, y otra, que llevamos unas cuantas horas. Bueno, estoy llegando un poco, llevamos también un mes, pero bueno, ahora explico qué es eso. Bueno, uno de ellos es un tema muy interesante, que parecía fácil y es de los más difíciles que nos hemos encontrado o que podamos recordar, que es, supongamos, os acordáis lo que es el equilibrio de Stackelberg del año 34, no me lo preguntes mucho, pero tú te lo sabes de maravilla, ¿no? Bueno, pues entonces lo que tienes ahí es que hay dos niveles, antes se llamaba líder y followers, en el cual quieres buscar el óptimo del líder, pero tiene como condiciones que los followers obtengan su óptimo y viceversa. Bueno, pues lo que estás buscando es ese equilibrio. Desde el punto de vista de optimización matemática, con la incertidumbre que tienen cada uno de los coeficientes, sobre todo del follower, con respecto al líder, que es el que va a tomar su decisión, bueno, pues eso te hace tener un árbol multi-stage fuerte. Ahí hay variables 0,1, variables continuas, y luego hay elementos cuadráticos de variable continua por variable 0,1, afortunadamente solo es eso. Y lo que vas buscando es, en ese network sobre el cual quieres hacer equilibrio, decidir cuál es la expansión de capacidad a lo largo de un horizonte de planificación. Bueno, pues para eso se han juntado dos grupos, un grupo es Singleton y el otro grupo, que esto surgió en diciembre, en Murcia. Esto es lo último que te faltaba, ¿no? Yo ya lo dejo ahora. Bueno, pues lo que quería decir es que en eso estamos. Estamos utilizando los conceptos que hemos dicho anteriormente en un problema que determinísticamente es difícil. Pero entonces lo que tenemos, pues, es un árbol multi-stage y todo lo que hemos comentado antes, con una diferencia, que las variables de estado que influyen en un nodo sucesor con respecto a los valores que tienen esas variables, pues son variables markovianas, y eso es muy importante a la hora de diseñar algoritmos, y en concreto el algoritmo que estamos metidos ya desde hace bastante tiempo, pero aplicándolo a esto, no más que de hace 6-8 meses, que es el Network Stochastic Dynamic. Y este otro es un problema que tienen en Lisboa y en Valencia, trabajando desde hace muchos años, que es la expansión de un network en el cual lo que tienes son nodos hub, y entonces tienes que decidir qué nodos hub son los que te interesan para minimizar una función objetivo. Lo que estamos haciendo entre todos es hacerlo multiperiodo, y siendo multiperiodo, incluir la expansión de capacidad, que consiste en qué hubs incrementas la capacidad y qué nuevos hubs creas. Y bueno, pues está el grupo de Ángel, Juanjo y Francisco, trabajando en la definición del problema y en el heurístico que hay que resolver en cada uno de los casos deterministas, y nosotros lo que estamos dándole vueltas es cómo utilizar nuestra tecnología para ese tema. Y decía que eso desde unas horas, porque a las 9:30, estando todavía Francisco un poco dormido, pero muy despierto, estuvimos dando los últimos toques de lo que queremos hacer. Y eso, por eso que decía, es justamente está empezando. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Siento haberme pasado un cuarto de hora, pero como a mí no ha habido un charma que me diga que me pare, pues yo seguí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Damos. Bueno, preguntas a estas horas. La voy a hacer más rápida. ¿Cuánto tenéis que generar aleatoriamente para tener bases de datos? Porque la base de datos que utilizabais es la de la construcción de carreteras, que se imagino que los datos son originales. Eso, tenéis que manipularlos un poco para que sirvan. Son la base original y luego tienes que manipularlos un poco, efectivamente. Y luego tiene la otra parte, que es la incertidumbre, es qué capacidad tiene cada uno de los grupos de hectáreas, de los stands, que puedes tirar, porque todo depende de si ese parque
te permiten o no te permiten utilizarlo. Y si te permiten o te permiten utilizarlo, te pueden decir hoy si te permiten a ese partido utilizarlo, pero en el futuro no sabes si te van a permitir utilizarlo porque depende de muchas condiciones que se te escapan. Entonces hay un grupo en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, donde está Andrés Weintraub, que son los que son responsables de crear ese árbol de escenarios. O sea, que en base de datos reales tenéis la de construcción de carreteras en el árbol. Y luego el resto de estudios computacionales es más o menos aleatorio. Es aleatorio, pero no creado por nosotros aleatoriamente, sino creado por ese grupo que Andrés Weintraub tiene, que son personas forestales. Y con eso pues te dan las probabilidades de las diversas capacidades de cada uno de los bosques, si se pueden o no se pueden cortar, dependiendo de la calidad, dependiendo de la edad de los correspondientes árboles, viendo qué trozos de ese bosque se pueden utilizar en el futuro en cada una de las posibilidades, y eso es un árbol que afortunadamente no somos nosotros quienes, sin tener mucha idea del tema, lo hacemos, son forestales que tiene Andrés Weintraub en su grupo. Afortunadamente, claro, es que si aquí no hay estadísticos por un lado y gente muy metida en el problema a nivel práctico por otro, pues el modelo que haces es precioso, pero tampoco se me aboncho. Bueno, quiero terminar diciendo que esto de forestry a Andrés Weintraub todo eso le está llevando años y años. Hace muchos años. Cada vez perfeccionando un poco las técnicas, pero... Y bueno, pues tiene sus problemas a la hora de crear los árboles necesarios. Bueno, y Moniquiñar creando el árbol fuerte determinista, claro. El modelo fuerte determinista. Sí, sí. ¿Preguntas o comentarios? Yo simplemente, en todo lo que hemos dado, se utiliza siempre programación lineal, salvo en esto último del multinivel, multistage. Programación lineal, ¿a qué llamas lineal? ¿Porque las funciones son lineales o porque las variables solo son continuas, además de las funciones lineales? No, porque las restricciones y las funciones objetivos son lineales. Son funciones lineales o bilineales. Bilineales, bueno, pues son variables, una variable continua multiplicada por una variable 0, 1, pues un término bilineal, mixto 0, 1, y entonces tienes posibilidades fácil de poner en, permita que me regodee un poco en eso, fácil de poner en términos lineales. Lo que ya no es tan fácil es decir qué sistema de condiciones equivalentes es más fuerte para lo que tú estás haciendo. Y entonces el tema, todos sabemos, no está en traducirlo a lineal, está en crear que ese sistema sea más fuerte. Y hubo un señor en el año 60 llamado Robert Fortet que creó un sistema que, bueno, a nosotros nos viene muy bien porque es que es muy bueno, muy bueno. Elimina muchas soluciones puramente continuas, y en branch and bound y en branch and cut, si tienes un modelo débil, te puedes eternizar, ¿no? Pero efectivamente es eso. Lo demás, o sea, no estamos en no líneas. Mixed integer no linear programming, porque estocástica y no linear, no, todavía habrá algunas tesis que puedan avanzar, y de hecho ya hay muchas tesis que están intentando avanzar, pero está siendo mucho más lento de lo que al principio se pensaba que podía ser. Sí, sí. Tengo una curiosidad. En uno de los ejemplos de una de las experiencias computacionales que has puesto, me ha parecido ver que dejabais 15 horas de tiempo al algoritmo. Esto es. Aparte de eso, necesitáis el tiempo para calcular la cota superior, ¿no? Sí, sí, pero, sí, sí. Si no, es así. Resolvéis un modelo en cada uno de los escenarios. Resolvimos un modelo determinista para cada uno de los escenarios. O sea que tenéis que resolver 43.000 modelos. No, 37.000. Bueno. Porque 43.000 son los nudos. No, 36.864 independientes. ¿Eso qué tiempo lleva? Eso lleva una o dos horas, a lo máximo todos ellos. ¿Por qué? Porque el modelo determinista independiente fue creado en el año 2003 por el grupo de Monique Guignard con Andrés Weintraub y su gente, y tiene una fortaleza impresionante. Fortaleza que desaparece en el momento en que tienes que poner condiciones de no anticipatividad, porque ya el modelo tiene una estructura distinta, pero el modelo independiente, y cuando hicieron el año 2003 no hablaban de estocástica, lo que tenían era un problema determinista que tenían que resolver. Al cabo de años y años han creado un conjunto de condiciones muy fuertes, en donde el branch and cut, el cut es muy importante, hay muy pocos nodos branch and cut que se utilicen. Claro,
y entonces yo los veo muy bien para el límite superior. Pero en el momento que le añades condiciones y empiezas en ciertas etapas a hacer que tenga la misma solución que la condición de anticipatividad, es una cosa muy curiosa que teóricamente no está visto muy bien por qué, pero entonces ya ese modelo empieza a no ser tan fuerte. Y entonces hay que meter otro tipo de cortes distintos, que no vamos a entrar en ellos, que se dependen de los nodos antecesores y los nodos sucesores, porque el otro no funcionaba. Y es una cosa curiosa, que cambia ciertas cosas de los modelos que son fuertes y deja de ser. Pero afortunadamente en este caso, por el trabajo anterior que hicieron en el año 2003, publicado en Operational Research, pues lo sabía muy bien, para ver la cota. Porque hoy día, si es que das una solución y no das una cota, te puedes encontrar con grandes sorpresas cuando quieras aplicarlo. Una cota, aunque sea mala, tienes que buscarla. Tienes que asegurarte, claro. Cuando se habla de instalar de cómputos en un servidor, en una sobremesa, ¿qué decir, qué máquina es algo especial? En una máquina de 64 gigavatios. Es pequeña, pero es la que dispones, vamos. Es la que tenemos en el departamento para nuestros propios usos. Sí, sí, es una máquina muy pequeñita. 6 cores, en fin, es relativamente pequeña. Sí, sí. Sí, pero bueno, ese es, los instrumentos que tienes no son más que eso. Yo tengo siempre hago. ¿Y no habéis pensado en desarrollar meta heurísticas para resolver este tipo de problemas? Meta o más. Yo creo que meta heurística es algo que es muy bueno cuando no hay ninguna otra cosa que pueda resolver el problema, lo cual ya es una gran ventaja. Pero el gran problema de la meta heurística tiene dos problemas a mi juicio, ¿eh? A mi juicio. Es que no puedes obtener una cota. Entonces, garantizar. De otras formas, pero ella misma, bueno, puedes utilizar un meta y luego buscar una cota superior y decir a ver cómo te ha ido. Pero es que por otro lado, al menos lo que nosotros sabemos de meta heurísticas, y la verdad que nos hemos dedicado algunos tiempo a darle vueltas al tema, es que está muy especializado fundamentalmente para problemas combinatorios. Pero en el momento que tienes variables continuas, el asunto ya es heurístico, ya no es meta. Y meta es muy bueno. Pero sobre todo cuando tienes estructuras muy definidas y con variables 0,1 es mucho mejor. Y en este caso, pues fíjate, ahí había 50.000 variables 0,1 y 1.300.000 variables continuas. Y entonces, cuando tienes variables continuas, ya tienes que ir a resolver con optimalidad sus problemas. O al menos eso es lo que nosotros creemos, vamos. Es así. Sí. Ahora, esto no significa que meta no valga, ¿eh? Meta está ahí y es muy buena. Y tienes sorpresas, como tienes todo en la vida, sorpresas por todos los lados tienes, ¿no? Pero vamos, está bien, sí, claro que sí. Pero yo creo que meta, además de meta, necesitan buscar relajaciones para resolver problemas más pequeños y que te den límites. Sí. Eso es. ¿Más cuestiones? Pues muchísimas gracias. Ah, gracias a vosotros. Muchas gracias.